Am I recording or taking pictures? Here we go. Recording. Okay. This is the Fashion and the Field Museum collection of María Pinto. La colección de María Pinto, una diseñadora de modas. Este es uno de sus diseños. Can't really see this one. Can't really see this one. Can you try not to turn that way? Hold on. Is that supposed to go on the back? I do like the bags. Look at the bag. Look at this bag. What are the little plumes for? I don't know. This is men's clothing. No. From Indians of the North American woodlands. In about the 1850s, Mi'kmaq, Chippewa, and you can't even read that. How to pronounce that? Anyway, esos son los platos y cazuelas que usaban los indios en Norteamérica. Más o menos en el año de 1850. Está la cazuela, los cuchillos, las cucharas, las tortilleras o paneras. Lado, que de este lado tenemos los lo que usaban en los pies para caminar sobre la nieve en Wisconsin, en todos los lugares que hay nieve, por ejemplo Wisconsin, en Chicago, en Canadá, en todos los estados del norte de Estados Unidos. Esos que parecen guantes de horno son guantes de antes, botas de antes. Todos de piel natural. Esto es como vivían los indios en Norteamérica de tiempo de verano. Más bien yo creo que es Suramérica. Por aquí tiene que decir, a ver. Déjenles. No dice. Bueno, pero no dice. Go. Esta es ropa de hombre.
de los indios que vivían en Chicago, en la región de Chicago, en 1850. Este es el tiempo de invierno y para acá está el tiempo de verano. Obviamente el gorrito de ese para el invierno. Not that bad. Y eso es para el tiempo de verano. Porque así como está intenso el invierno, también está intenso el calor. Está frío. Está caliente. Está súper caliente. Es una cuna de los bebés indígenas. Y el otro es como hacían sus tejidos. Y mochilas. Esta es ropa que usaban en las ceremonias. Este es un bisón, es un bisón real disecado. Todos los animales en este museo de hecho son reales, solo que son disecados. Ese es el tamaño de un bisón real.